Bienvenidos, bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión, en un programa más de Sport and Golf, el 193 y el 600, ahí me he perdido, 630 aproximadamente. Pero bueno, acertar el primero. Sí, acompañado de dos amigos y además uno nuevo, pero seguramente el rey del golf en toda Aragón y específicamente en Zaragoza. Antonio Polo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Te iba a decir príncipe, pero no, mendigo. Me quedo el mendigo del golf. Encantado de estar con vosotros hoy aquí. Y muchísimas gracias por la invitación. No hablo del tema del handicap, que esta es otra historia. Por otra parte, y del swing. Un profesional de siempre, de toda la vida, un hombre de golf de siempre, de toda la vida, el rey, sin duda, del golf de Córdoba. El profesional de Pozo Blanco, José Miguel Fernández, mi amigo José. Otra vez Fernández, como el otro día. Buenas, encantado. Pues nada, aquí con este frío de 2-3 grados de máxima, esa cosa, que nos vamos a quedar como su apetito dice, como un polo, porque yo he visto por la calle un pingüino con abrigo. Yo me quedo flipado. No, hoy tenemos calor con 3 grados en Zaragoza esta semana. Sí, calor, comparado con la semana pasada, es calorcito. Joder, Zaragoza es que es de lo más extremo, ¿eh? Yo recuerdo que estuvimos grabando un programa este verano y llegamos con una pequeña bajada de temperaturas que rondaba los 48 grados a la sombra. Sí. Y habíais estado en 55, macho. Sí, yo sí, no sé cómo el campo de la Barganiza, de la Peñaza, había aguantado tan bien todo ese calor. Está muy bien cuidado, ¿eh? Tiene unos profesionales ahí espectaculares, ¿eh? que lo cuidan al milímetro. Pero todos, ¿eh? Los Campos de Aragón, luego repasaremos que tengo que hacer promoción de aquí de los Campos de Aragón para que los vayáis conociendo. Efectivamente, pues nada, cuando quieras, ¿verdad, José Miguel? Que empiece a contarnos los campos, ya mismo. Mira, yo si tengo que hacer de aquí, termino pronto, ahí no. Bueno, pero en toda la Lucía tienes 112, si juegas por comunidad... ¿eh? 121 en Andalucía. 121, pues bueno, por 121. Lo he dicho casi bien. ¿Eh? ¿Cuántos te faltan por jugar? La mitad. Bueno, aún te queda tiempo. La mitad. Y muchos de ellos lo he visitado como profesional, como entrenador. Pero no como jugador. Ahí 121 tienes tela, ¿eh? Joder. Pues Mariano, tenemos que ir ahí a hacer la ruta. Yo solo he jugado en Andalucía, solo he jugado uno. Sí. En Costa Ballena. Pues yo ese campo lo he jugado sin una vivienda alrededor. Bueno, pues cuando yo fui había viviendas. No había ni calle de práctica. La calle de práctica estaba en el quinto carajo y sí. Allí en el tee del uno lo que había una red para pegar bola y calentar un poco y una portátil esta de la obra o dos juntas allí para que hacía como de cafetería. Así que conocí yo Costa Ballena, que ahora la ves y dices tú, imposible. Pero sí, hubo un pasado. Era hace 15 años, por lo menos, ¿no? Tengo ya cumplida 34, yo creo que tendría 9 o 10 años, 20 años. 20 años. Más 20 años. Más de 20 años. Y un espectáculo de campo, me encanta, ¿eh? La instalación de práctica, una pasada, ¿eh? Yo ni fui, yo directo al tee del 1, como los guiris, ahí. No está así mal. Salí, tampoco, ¿eh? Así salí. Así saliste, ¿no? No mandaste agua a la derecha, ¿no? Claro. ¿Sabes? Yo la salida más espectacular que he tenido, que esa, me acordaba el otro día con mi mujer. Mi mujer y yo fuimos a jugar a Alicante, a un campo que no voy a decir, que también en Alicante hay un alto número, pero no como en Andalucía, evidentemente. Había un starter, el tío tal, no sé qué, y mi mujer juega bien, ya sabes, las mujeres pues... Siempre recto. Claro, siempre recto, handicap 36, pero daba igual, ¿no? Y ese día le daba y tal, oh, y nada, no, y me viene el tío en inglés. No, usted, su mujer no tiene handicap 36. No, si juega bien y tal, no tiene handicap. En el hoyo 12 me dice, yo creo que estoy embarazada. Hombre, pues es una alegría y tal, vale. No, empezó a vomitar y tal. Empezó a vomitar, joder, tal, no sé qué. Y luego al día siguiente supimos que estaba embarazada. O sea, fue curioso. Esa, siempre me acordaré de esa salida. De mi mujer que no podía salir y el starter cabreado. ¿Eh? Eso se da poco. En muy tenía poco. Handicap 72. Tenía 36. Sí. No, era por dos. 48. Mi hija tiene 48. ¿Eh? Así que todavía anda con él. Oye, ¿qué campos tenemos en Aragón? Yo el que conozco es La Peñaza, que es un campo no bueno, sino más allá. No te has ido al malo, ¿eh? No te has ido al malo. No, además con una gente estupenda, con José Luis Español, con
que, bueno, es un presidente muy jugón, muy buena persona. También jugué con un amigo tuyo, Javier Paredes, un encanto de tipo, un exjugador profesional y muy, muy buena persona. Y por ende, bueno, bueno sí, joder, y con mucha suerte, que se llevó el premio tuyo este de tu firma estas Navidades. Y por último, con Javier de las Heras, el secretario de la Peñaza, también un encanto de tío. Pues aquí, aparte de la Peñaza, como decís, pues tenemos campazos. A mí me encanta, por ejemplo, Las Margas, que está en Sabiñánigo, en Latas, y es un campo complicadísimo. Hay que llevar ahí, hay que llevar tres o cuatro sacos de bolas porque pierdes todas. Es una pasada, pero yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, porque las vistas, solo con las vistas que hay ahí, son espectaculares en pleno Pirineo Aragonés. La verdad que es muy chulo. En Zaragoza tenemos Los Lagos también, que es un campo muy chulo, que creo que también, Mariano, no sé si lo conocías o no, el campo de Los Lagos, que bueno, también tiene una masa social muy grande. Tenemos en Zaragoza el que soy socio yo, el de la base aérea americana. Ese no lo conozco. Ese es espectacular, porque es un campito pequeño de 9 hoyos dobles, pero con unos greens, se llaman oflanes, muy pequeños, súper técnico, todo árboles alrededor, y la verdad que es muy chulo, muy divertido. Y ese campo para jugarte 9 hoyos, en 2 horitas, en 1 horita y media, es perfecto y es muy chulo. Y luego Calatayud, otro campazo también que tenemos aquí, más cerquita de Madrid todavía, así que todo el mundo que sea de Madrid puede acercarse por Calatayud, al lado del Monasterio de Piedra, que también es visita obligada. Juegas el campo de Calatayud, vas a comer ahí al Monasterio de Piedra y te haces una visitita. Y luego pues tenemos también dos campos urbanos que se están haciendo ahora muy, muy importantes, porque se está sacando de aquí la afición del golf, se está trabajando mucho eso, como Ranillas y como Arcosur, y ahí es donde se está creando escuelas, se está trabajando pues eso, para que la gente se inicie en el mundo del golf. Comentar que en Ranillas es uno de los 5 campos de España que tiene en todas las esterillas del campo de prácticas, que son 40 esterillas, el top riser. Es una pasada, porque ahí juegas, miras la distancia de la bola, el drive más largo, hay competiciones que puedes jugar entre campos de todo el mundo, juegas campos. La verdad que tenemos oferta de golf completita aquí en Zaragoza y en Aragón. La Ranillas además es un buen campo, ¿no? Es un pitch and putt el de Ranillas. Pero sí, está muy bien, es que los campos urbanos están muy cerquita de todo, se puede aparcar muy fácil, y sobre todo, pues es lo que te digo, yo invito a todo el mundo a que vaya a probar el Top Tracer, porque es que engancha un montón, ¿eh? Sí. A los que no nos gusta tirar bolas, porque no nos gusta nada la esterilla, la verdad que te picas mucho ahí intentando pegar la bola larga, hay competiciones de acercar la bola más cercana, jugando campos, pues jugar Pebble Beach, pues jugar San Andreas, la verdad que muy chulo. Me hace una buena idea. Ha sido eso, uh-huh. Ha sido buena idea el tema este que estás comentando, porque yo lo he visto en algunos lados y donde hay buenas instalaciones de práctica, la verdad que da mucho juego para esta época, sin que son un poquito más duras en el campo, de uh-huh. tener a la gente motivada compitiendo incluso. O sea que está una muy buena idea esa. Que además te vas y hay un torneo, por ejemplo, que tú juegas un miércoles, juegas tu estadio, juegas tu torneo, y a lo mejor hay otro que lo está jugando el jueves, el viernes, el sábado, y a final de semana salen los resultados. La verdad que muy chulo, sí. Esto a mí me han invitado una serie de veces, porque en la Federación Nacional, en el campo de la Federación en Madrid, hay también eso, en la parte de arriba la han colocado. Y hay torneos. Precisamente el sábado había un torneo, pero nosotros no podíamos ir. Yo es que no soy de jugar torneos en fin de semana, porque o generalmente o estoy viajando, y si no estoy viajando me quedo con mi familia. Me cuesta jugar al golf en fines de semana. Que es cuando juega todo el mundo, ¿eh? Los que no tenemos tiempo tenemos que escaparnos un poquillo. Pero sí, yo prefiero escaparme a jugar entre semanas. Se nota mucho más, el campo tiene mucha menos gente, se disfruta una barbaridad. Es el momento de jugar al golf. Es la ventaja de ser autónomo. Y no voy a seguir porque me voy a meter en política. O sea que me callo. ¿Vale? Hasta aquí. Volvemos ahora mismo. Ah, pero por cierto, recuerda una cosa. Lo han visto, ¿no? Ahí está. Que aquí viene Golfi. Y viene con la pelotita jugando. Golfi, hola. ¿Qué tal estás? Hola. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Recuérdenme una cosa.
que como no se suscriban, se lo mando. Y al fin y al cabo es un dinosaurio, así que asusta un poco. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublin House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House. Es como nuestra casa. Dublinguada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublin House, Dublinguada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres. Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin.
gin tonics y lo que quieras, con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Noval. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos por segunda vez, porque se me acaba de caer todo y hemos tenido que volver a repetir, así que ya nos lo sabemos nosotros, pero ustedes no, les vamos a contar algo que no conocen. Y es que, además, en Jaca hay un campo que no habíamos mencionado, ¿verdad? Se me había pasado que no me lo tengan en cuenta, pero está el campo de Badaguas, exactamente, que como os he dicho, está muy cerquita también de Sabiñánigo. Bueno, en el Pirineo tenemos otros campos y están vinculados a hotel, que para hacer turismo de golf, como os comentaba antes, la verdad que están muy bien. Sobre todo en verano, a partir de Semana Santa, tanto a Las Margas como a Badaguas, a Jaca, se puede subir y es un campo que lo está gestionando ahora, según me han dicho, porque yo hace mucho que no subo, el padre de Taegui, el golfista. Entonces, pues yo creo que antes estaba un poco mal. Si está ya un profesional en manos a la obra cuidando el campo, yo creo que estará un poquito mejor cuando haga un poco más de calor. Me escaparé y iré a probarlo y ya os comentaré a ver qué tal está. Y os decía también, alrededor de Aragón, que para que la gente venga una semanita, que nosotros estamos cerca de todo, que tenemos un montón de campos. Tenemos cerca, aparte, aunque pares en Zaragoza, en Aragón, a jugar todos esos campos, tenéis una semanita, puedes jugar un montón de campos. Tenemos Logroño muy cerca, con la Grajera, tenemos Rioja Alta, tenemos todos los campos de Navarra. La verdad que estamos cerca de Valencia, de Cataluña. La verdad que estamos cerca de todo y Aragón es buen destino de golf también, ¿eh? Gastronomía buena. Y también tenemos buen jamón. Sí, también para competir, Teruel existe. Y se ha hecho muy famoso el Teruel existe, además. El jamón de Teruel, exactamente. Así que recomiendo una semanita por aquí, por Aragón y alrededores de golf. Plan perfecto. No, y además hay un campo en Teruel que eso tampoco lo habíamos mencionado. Lo hemos mencionado en la primera toma antes de que se me cayera a mí la cámara. Oye, la verdad es que disponéis de unas carreteras estupendas, que los estábamos mencionando, se llega con muchísima facilidad desde cualquier punto de España. El AVE, efectivamente, algo que por ejemplo La Rioja no tiene. Hay que hacer transbordos para poder ir en tren hasta Logroño y no tiene esos medios de buena carretera. Hay que ir a través de Zaragoza para tener una buena carretera, desde Madrid no lo hay. Bueno, nosotros aquí, mira, lo tenemos, ¿no? Como estaba hablando antes, ¿eh? También en este. Nosotros estamos aquí en un sitio donde no hay nada. O sea, aquí hay que venir a cositas hechas, venga de donde venga. O sea, que vienes de Córdoba y hay gente de Córdoba, Pozo Blanco, no está lejos, hombre, que está una hora. Una hora, en serio, eso está más lejos, hombre. Que no, que está una hora. Eso está allí metido en mitad de la sierra, en mitad de... Que son 80 kilómetros, lo que decías, pero se convierte en casi una hora, ¿no? Una hora casi de camino. Es cierto que tenemos el AVE ya a 20 kilómetros por ahí, pero con muy pocas paradas todavía. Es lo que hemos hablado muchas veces, que aquí el turismo y la gastronomía es buena, ¿eh? O sea que nosotros aquí jugamos al golf y ve un cochino
que luego nos podemos comer su jamoncito en cualquier época del año, Mariano. No solamente en Navidad. Te decía la matanza en Navidades, pero yo te recordaba que yo me lo como en cualquier momento, no hay problema, ¿eh? Sí, sí. Nosotros estamos ahora de matanza. Hay muchas familias que están de matanza ahora, donde crían a sus cochinos e incluso en el campo de golf de aquí, como tenemos, estamos todos en cines prácticamente, vienen a recoger la pelota y se las llevan a sus cochinos para estas últimas semanas y tal, pues darle el último arreón de salvo del aceite de la bellota, que es lo que le hace rico al jamón, y tener unos buenos jamones luego para aquí a 3 o 4 años. Los jamones ibéricos al final tardan más en curarse por ese aceite que tiene la bellota. Jamón de cerdos golfistas, eso ya es pedigrí total, ¿eh? Es verdad, el único campo de España que tiene ese tema, ¿eh? Es importante. Escúchame, y creo que a lo mejor hasta alguno lleva una bellota dentro, porque le caen al lado, le caen cerca, ¿eh? Están fuera de límite, pero le caen cerca alguna pelota de gol también, ¿eh? Indudablemente alguna, si se sale, que se sale mucha, algunas ha comido, ¿eh? Porque los cerdos lo comen todo. Bueno, yo alguna vez buscando bolas, porque a mí me relaja mucho buscar bolas, y por la cerca esa, sí, me he ido a buscar bolas y me encontré algunas, evidentemente, mordidas, machacadas por los cochinos, evidentemente. Me han dicho, esto es una bellota un poco dura, ¿sabes? La vamos a escupir. Tío. Buscar bolas, yo lo odio, ¿eh? O sea, no puedo yo buscar bolas, no tengo paciencia, ¿eh? Me relaja y a buscar bolas. Pero ¿sabes lo que te pasa a ti? Que como nunca te vas fuera, yo siempre la estoy buscando. Es la costumbre, ¿sabes? Yo, es que como siempre estoy buscando bolas, al final te cansa. Yo siempre las estoy perdiendo, efectivamente. Esa es otra historia. En Córdoba, cuando estaba dando clases de gol en Córdoba, en los Villares, nosotros salimos a las clases con principiantes, a lo mejor que te iba a decir yo, con 3 o 4 bolas. Terminábamos la clase a lo mejor con 20 o 30. Porque... Claro, campo de gol el Real Club de Campo de Córdoba, las calles son anchas, pero claro, luego de ras tienes 5 metros o 10, no tienes más. A partir de ahí es monte, porque está en mitad de la sierra de Sierra Morena. ¿Y qué pasa? Que todos son matas, arbustos, tal. Yo me voy a buscar la bola, pero como me he quedado aquí en el campo donde andas por todos lados, como quien dice, pues las ves. Empieza a coger una, otra, 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 otra. Mira, toma, el alumno, toma, ya tienes bola. Las buenas para mí, ¿eh? Las probé. Me las quiero yo. Pero las otras bolas, el alumno fue encantadísimo, a ver. Sí, sí. Sale con 3, me gusta 20, buscar bola. Pues no me extraña, macho, no me extraña. Oye, el que no me ha extrañado a nadie, pero que ha conseguido muy buenos resultados este fin de semana ha sido Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Que hay que... Ese es un figura, ese es el auténtico embajador del golf y del deporte español, ¿eh? Que promociona nuestros productos, nuestros vinos, promociona... Y de vivir la vida, que también hay que tenerlo presente, que además el golf es eso, ¿no? Vivir la vida, y golf es vida, y él lo sabe vivir, ¿no? Y es, creo que es por medios ingleses, creo que era el que le habían nombrado el hombre o el deportista más interesante del mundo, había que cada año sacan un personaje y a Miguel Ángel Jiménez lo han nombrado varias veces y hay que mirárselo un poco porque no puede pasar como pasaba con Seve, que se valora más fuera que dentro, hay que valorar muchísimo aquí lo que valoran de nuestros deportistas, de nuestros golfistas fuera. Ya te digo, Miguel Ángel Jiménez, el golfista más nuevo deportista, lo han nombrado más interesante del mundo, y aquí muchas veces no se le da tampoco esa bola, digamos, que hay que darle a un tío que otra vez ha ganado, que está compitiendo a un nivel increíble, y si lo visteis ayer, vamos, es que eso fue espectacular, ¿eh? Hombre, es como Pablo Iglesias, porque lleva coleta también, ¿no? Esto es una broma, sí. No lo podía evitar. Te va a matar. El día que te vea Miguel Ángel, te mata. Esa comparativa, por favor. Sí, no sé si le gustará. No, yo creo que no, He hecho una comparación horrible. Perdón, Miguel Ángel Jiménez. Perdóneme usted, señor, perdóneme. Además, Miguel Ángel, lo que tú dices, se le conoce incluso fuera del gol. Fuera de la gente que juega al gol, se le conoce, porque yo lo veo con gente que hablo que no tiene nada que ver con el golf. Sí, el golf es deporte. Mira ese que del purito que tiene barriga. Digo, mira, yo te digo una cosa. A ese, lo primero, en flexibilidad, a ver si lo coge.
A pesar de todo, la flexibilidad que tiene Miguel Ángel es espectacular. Cógelo corriendo. Sí, sí. Es que el hombre no tiene más que barriga. ¿Has visto los calentamientos que hace? ¡Buah! Es una locura eso. Y ya están ahí, tiene 4 o 5 cámaras del PGA Senior grabándole solo el calentamiento, ¿eh? Para ver cómo calienta. Es un showman. Y es que encima no se cansa, porque encima está con el puro habano. Mientras... Y dices tú, joder, es que encima no sufre. O sea, lo va a estirarse de esa manera que yo creo que cualquiera de los demás nos romperíamos seguramente. Completamente. Estirando así. Sí, sí. Y el hombre lo hace tan tranquilo. Con 54, 55 años tendrá, ¿no? Sí, sí, por ahí, ¿no? 57, ¿eh? Más, ¿no? Bueno, no sé, sí, por ahí. No sé por dónde anda, señor. No sé por dónde anda, pero gracias a Google voy a mirarlo mientras que hablamos. Sin ningún problema. Es que es una persona que yo creo que incluso está en su mejor momento, ¿eh? Sí, sí. O sea, de su vida lleva 10 años, 15 años estando ahí arriba, ¿eh? Sí, sí, no, sin parar, siempre. Bueno, creo que tenía, era de los más, bueno, que más títulos tenía con más edad. Cuando en el circuito europeo, por ejemplo, era de los golfistas que más títulos tenía con más de 40 años. Bueno, una pasada. Y bueno, con más de 50 años creo que también ganó algún título del no sé si del European Tour, creo que sí, o del Asian Tour, pero ganó con más de 50 años. Compatibilizaba los dos circuitos, el senior con el normal, con el profesional, y ganó algún torneo, no sé si fue en Hong Kong, con más de 50 años. Y 56. Es de Hong Kong, correcto. 56 cumplidos el 5 de enero, nacido el 5 de enero del 64. ¿No? Un figura. Un figura y además... Un regalito. Todo el mundo habla bien de él, o sea que por algo será, ¿no? Ha ayudado a muchísima gente, ahí sigue ayudando a mucha gente. Y es un tío que va hablando de España por todo el mundo, efectivamente, y eso yo creo que es muy importante. El embajador de nuestra marca. El embajador, y luego una persona que lo que hemos hablado muchas veces, disfruta jugando al golf. O sea, es su trabajo, ¿de acuerdo? Tiene que trabajar, tener constancia, entrenar, prepararse físicamente, pero disfruta jugando al golf. Y yo creo que hoy en día no son todos los profesionales de golf los que disfrutan jugando al golf como disfruta él. Incluso a nivel serio, ¿eh? A nivel serio. Es que... Te lo la mayoría bien. Sufren. Claro. Él juega mal, no sufre. Bueno, pues ya está. A ver. Como nuestro amigo Heredia, ¿no? Hoy viene el día así, hay que aceptarlo y lo que hay que luchar por seguir mejorando y que no vuelva a pasar esto. Y ya está. Lo hecho está. No puedes cambiarlo. Hay que disfrutar, es disfrutar de la suerte que tenemos de jugar este deporte. Y cuando tienes claro eso, que es difícil, te sale todo mucho más rodado y al final tienes la mente más despejada y al final consigues los resultados por eso, por no tener esa presión, que por ejemplo en el caso de otros golfistas sí que es verdad que tienen esa presión por ganar muchas veces, esa ansiedad, y es lo que les lleva precisamente, tienen todo el talento del mundo para poder ganar torneos, pero no ganan por la mente y por la presión que se ponen ellos mismos. Sí, es eso. La presión suya. Como hoy he escrito un artículo y me ha refrescado el tema, Bertrand Russell escribió que la característica universal de las personas felices es el entusiasmo, quiero decir, y es verdad. Quiero decir, ahí se nota un Miguel Ángel con 56 años que está deseando jugar al golf, que lo vive, que tal, que no sé qué, que lo disfruta, que al fin y al cabo es feliz. Y igual que hablabas de García Heredia, Alfredo García Heredia es un tío que se le nota que está disfrutando lo que está haciendo, lo vive y ya está. Cuando viene mal el día, pues está tan contento, yo me figuro que se tomará un helado de chocolate o dos si son pequeños y ya está, y se supera el tema exactamente igual y para adelante. No con las malas formas, que es lo que te da, te mete en una espiral que de la cual no sales. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, correcto. Sí, totalmente de acuerdo, señor. Vamos a, después de este mensaje no publicitario, pero en el cual mencionar el inevitable helado de chocolate, porque yo creo que es algo que resuelve muchos problemas siempre en la vida. Volvemos para volver con la tercera parte, que no por ello, ¿verdad, José Miguel? Menos importante, no es por ello menos importante la tercera parte. Volvemos ahora mismo, no se vayan de ahí, síganme viéndome los consejos, por favor, chao, ahora volvemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío.
Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Gol Radio Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de Links, del Lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Gol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Que no lo has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Coaching Gol Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas escucha Coaching Gol Radio y Televisión. Nada forzado, ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching Gol Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escucha, le va a gustar. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co.
como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? A Hit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Tercera parte, como decía mi amigo José Miguel, no por ello menos importante. Aquí estamos. Nos hemos dejado una cosa que se me ha olvidado y estábamos recordando ahora, cuando se me cayó la cámara en la segunda parte. Oye, ¿dónde? Tú tienes un programa en Radio Marca Zaragoza, que se escucha los miércoles, los martes. Los martes, sobre las 2:30, vamos antes que Guillermo Salmerón, ¿vale? Vamos a ir después, nosotros decimos las cosas importantes y luego viene con el resumen, Guillermo. vamos a las 2:30, normalmente es cuando emitimos el programa y lo pueden escuchar en Radio Marca Zaragoza, si estás aquí en Zaragoza, obviamente, pero a través de la aplicación de Radio Marca Zaragoza, a través de la página web radiomarcazaragoza.es, también se puede escuchar, están en ebooks colgados también todos los podcasts de los programas, y lo que os decía antes, lo que intento yo en el programa, que es hablar de golf para los que saben y para los que no saben, sobre todo, intentar hacer un programa ameno, intentando dar a conocer el mundo del golf a todo el mundo, sobre todo a mí me interesan los que no juegan. Claro. Los que no juegan, los que no han probado nunca, y quitar esa imagen elitista que tiene el golf, que ahora muchas veces yo veo amigos que juegan a pádel, yo a pádel no juego en mi vida, pero veo y a veces digo, pues es que es casi más caro que el golf en muchas veces, en proporción, estás 4 horas, 5 horas en un campo de golf y te sale más barato que jugar 4 amigos una pista de pádel, muchas veces, no lo sé. El esquí también es más caro. Y yo, ¿cuál? El esquí, por ejemplo, sí. Oh. Yo intento quitar un poco la imagen elitista de golf, que hay muchísimas ofertas, desde materiales que te puedes comprar y son materiales buenísimos hoy en día por muy poco dinero, puedes jugar y sobre todo pues eso, que la gente se aficione y que lo pruebe, porque al que lo prueba, eso engancha, pero a base de bien. Nosotros esta semana hemos hecho la Friend Cup, ¿te acuerdas que lo hemos comentado alguna vez? No sé si lo conoces eso tú, Antonio, la Cup, que se hace a través de una promoción que hace la Federación Española, que invitas a un amigo, y lo que hace es jugar un pitch and putt, donde el que juega va a green y el amigo patea. Ah, bueno, sí, está muy chulo eso. Esta semana hemos juntado 12 parejas, 24 jugadores, una tarde. Tú le pones el precio, nosotros hemos puesto 3 euros para, aparte de eso, dar un premio, 3 euros por jugador. O sea que. Porque también el club apoya en el sentido que no cobra green fee el club. Yo tampoco cobro, evidentemente, por organizarlo. Lo hago con todo el gusto del mundo y por promocionar y hacer como tú dices, ¿no? Hacer que vea la gente que el gol no es caro, que no es elitista. ¿Que hay campo elitista? Pues como campo de fútbol, claro, como si quiera ir a ver un Madrid-Barça en la final de la Champions. ¿Eso no es elitista? Es como si tienes un club de tenis, habrá club de tenis que valgan un montón de dinero, otros clubs que no valgan nada, el que se compra una bicicleta. Yo veo a la gente con la bicicleta que se gasta, yo qué sé, 6.000, 10.000 euros. Y digo, pues si vale más caro que mi moto. Pues hay gente que se gasta ese dinero y al final pues cada uno al nivel que quiere va sumando. Y eso, vamos, esa idea me gusta un montón, ¿eh? Esa idea igual yo me la copio por aquí también, porque seguro que de esos 12 que fueron invitados, la mayoría se quedaron con el gusto anillo, luego les invitas ahí a comer. 5 ya están inscritos porque te dan un curso de iniciación que te subvenciona la Federación Andaluza, la Federación Española, gratuito. O sea, pues 4 clases gratuitas para que conozcas el gol y luego ya pues digas, pues sí, pues no. Habitualmente es que sí. Y si es que no, muchas veces por tiempo, ¿eh? Porque es cierto que ahora con el tiempo, las pocas horas de sol que tenemos, pues no da mucho margen de maniobra para poder empezar a jugar golf. Pero la gente se engancha, lo conoce y le gusta. Que ese es otro de los problemas que tiene el golf, el único, creo yo, que lo que tiene, que es el tiempo, que muchas veces, pues eso, 4 horas el fin de semana o un día entre semana, si te puedes
permitido estar una mañana, perder una mañana entera, pero para eso ahora lo que están trabajando, lo decíamos, los campos urbanos, los pitch and pass o campos de nueve hoyos, jugar nueve hoyitos, la verdad que ahí se agradece jugar nueve hoyos y a casa, en dos horitas te vas a casa y bueno, te quedas un poco a tomar alguna una cervecita o lo que sea después, que ahí se alarga más la cosa. Para ahí no nos da pena el tiempo. Oye, yo he hecho un campo solo, a mí me gusta jugar solo. Y me gusta también jugar con mi familia. He hecho un campo muy largo, además, que es Los Ángeles de San Rafael, que tiene un paso ahí horrible, que es un puente que prácticamente es complicado hacerlo andando, 6,5 kilómetros, una cosa así de campo. Lo he hecho entre semana en 1 hora 35 minutos en un bogey, ¿eh? Y es que se puede hacer. Precisamente yo hablaba con Alfredo que él le gustaba, para entrenar, hacerse dos vueltas y las dos vueltas las hacía en menos de 3 horas. Pero no dos vueltas de nueve hoyos, sino dos vueltas de 18. ¿Eh? Sí, sí. Evidentemente también se puede hacer. Lo que pasa es que está demasiado caro a veces la utilización del buggy en algunos campos. ¿Eh? Y eso es un hándicap, porque si no... Venir a Pozolán con 10 euros y paga un griffy por la mañana y puede estar jugando algo otro día. Pues mira, nosotros aquí no tenemos Greenfield 18 hoyos. Tenemos Greenfield de mañana y Greenfield de tarde. Entre semana tú pagas, si no eres socio, son 20 euros, y si eres socio, son 6 euros por la mañana y te tiras todos los días jugando al gol. Cuando los días son largos, tú juegas 18 hoyos por la mañana, te vas a comer a tu casa, vuelves por la tarde y juegas los 18 hoyos. Y pagas 6 euros. Pero no, pues con buggy no. Para que digan que es caro. Nadie pide el buggy tampoco, hay dos buggies nada más. Aquí Pozolanco no, porque es llanito, la verdad. Pero sí va a lo mejor con un par de amigos y quieres hacer las cosas un poco rápido, tal, pues tratando de menos. En este año jugamos dos con un chaval y yo, tratamos 3 horas y 10 minutos en un juego a 18 hoyos, andando, con la bolsa a cuesta. Con la bolsa a cuesta, encima, joder, vaya. Sí. Y ahora están, yo siempre con bolsa pequeña, ahora también me la pongo aquí, según qué campos, pero así haces algo más de ejercicio, sí. O sea, al final, cuando llevas la espalda recta, a mí, te digo la verdad, el carrito cada vez lo llevo peor. Si en invierno, que esté lloviendo a lo mejor, estás jugando, pues vale, ¿no? Porque llevas el paraguas enganchado al carrito y más o menos bien. Pero a mí por defecto me gusta llevar la bolsa al hombro porque lleva la doble cincha, tú vas con la espalda al final recta y andas con 20 kilos más en lo alto, pero se hace al final hacer más piernas incluso. Empujar el carro al final, la postura de la espalda, vas así de lado tirando del carro, no sé. Pero también ya... me he criado siempre con la bolsa puesta, ¿eh? Podéis llevar unos cilicios también y os vais dando según vais con ello. El top son ya unos carros que vi yo, que jugué con un torneo con un compañero de partida, que digo, pero si te sigue el carro, parecía un perro. Esos que tienen ahí, el carro le seguía el carro, digo, bueno, yo quiero esto, yo de mayor quiero esto, ¿eh? Sí, esos están muy bien. Yo me ha tocado también un par de veces que me han dejado alguno, no sé por qué. Y esos molan. Sí. Lo que pasa es que también tienen tendencia a volcar, porque tienes tendencia a mandarlo muy lejos y tal, no sé qué, que no sabes lo que hay, ¡fum!, se te cae el carro, pero bueno. Sí. Y si vas fuera de la calle, como pasa muchas veces, ahí ya complicas, el carro te manda paseo al final, el carro, ¿eh? Eso decían dos amigos decían, joder, macho, lo que disfruto jugando al gol... Cada día me gusta más este deporte. Dice, anda, Antonio, que dice, pero si estás todo el rato por fuera de la calle. Dice, por eso, el día que juegue por calle tú tienes que ser la leche. Eso tiene que ser la leche. Bueno, gracias por utilizar a Antonio y no Mariano, porque de esta me he librado esta vez. Menos mal, gracias, Dios mío. Es que mi nombre es muy, muy utilizado desde Forges en los temas de los chistes. Es inevitable, así que bueno. Oye, contarme, ¿qué hay? ¿Sabéis qué hay esta semana por contar algo de golf y en este programa de golf, y teniendo en cuenta que nos quedan como 3 minutos? ¿Qué hay este fin de semana, sabéis? Esta semana tenemos dos cosas importantes, ¿eh? Tenemos el segundo torneo de la gira del desierto en Dubái, después de este fin de semana que ha ganado Westwood. Hay con los españoles, creo que hay 8 españoles, y ya sabemos que los españoles siempre o ganan, o en la gira del desierto, o ganan, o están ahí arriba.
Y Torrey Pines, creo que juega esta semana John Ram, donde ganó su primer torneo en el PGA. También juega Tiger Woods. Y dos torneos buenos para disfrutar el fin de semana, ¿eh? Yo conozco a alguien que se va a poner morado de servir maravillosa comida y de jugar el Pro-Am de Dubai. Si no lo está jugando ahora, se jugará mañana. Es mi amigo Mariano Andrés, que tiene el restaurante de Dubai del Seville, donde van todos luego, y disfruta una barbaridad. Y ese sí que tiene un swing especial. Mariano tiene un swing distinto. Pero muy entrenado. Siempre presume que Otaegui se lo enseña. Tendremos que hablar con Otaegui, porque Mariano no tiene swing, pero esa es otra historia. Yo tampoco. Ya me he metido contigo, tío, que ya sé que nos escuchas, así que ya de paso te lo he dicho. Oye, ¿y por qué no hacemos una cosa, Antonio? ¿Te apuntas de vez en cuando? ¿Vienes a los programas? ¿Charlamos un poco de golf y de cualquier otra cosa? A mí, cuando queráis, es verdad que es un auténtico placer, ya te lo dije. Yo encantado de hablar con vosotros y vamos, aquí entre amigos, hablando de golf, vamos, no se puede pedir más. También podemos hablar un poco del Zaragoza, de fútbol, del Madrid. Pero bueno, esta es otra historia. Zaragoza desascendemos este año, que yo creo que este es el año, ¿eh? Y de volver donde merecemos estar. Venga, anda, te dejo, anda, Zaragoza y Almería, venga. Bueno, eso estaría bien, estaría muy bien. Yo te lo firmo, ¿eh? Yo te lo Almería firmo. Almería esta semana se ha puesto primero en segunda. Sí, ahí sufrió con el otro día con el Extremadura, ¿eh? Sufrió. Lo dijo Guti, que José, si María, mal, José María. Se me llama Guti. Guti, ese va a ser Guti toda la vida. Como se queja, como ahora no le gusta que le llamen Guti. Señor José María Gutiérrez, que jugaron mal y ganaron. Dicen, ojalá todos los partidos se diesen así, no sé qué. Le echó casta y ya está, no... Eso es de Gen, también. Y eso al final lo permite a los jugadores. Tiene muy buena pinta y. Sobre todo económica. Hay que tener cuidado con el jefe que está, por lo visto, no sé si se lo llevaron, que estaba malo haciendo unas pruebas, no sé qué historia, ¿eh? El mismo lo escuchó por la radio el domingo, después de que estaba jefe, porque José María Gutiérrez le llama jefe. Y estaba pachuchillo. Eso lo deja faltar en media, que se joda el que paga. Ahí lo que nos falta al Zaragoza es eso. Es un poquito de cash. Nos falta dinero y aún así, mira, yo creo que este puede ser el año del Zaragoza. Y bueno, puede estar Huesca, Zaragoza, Almería, yo creo. Cádiz también, está el líder, pero yo creo que bajará. Pero entre Huesca, Zaragoza, Almería, yo creo que se van a jugar ahí a jugar todo. Pero también hay que trabajar mucho la cantera, ¿eh? Creo que la cantera en el nivel de fútbol, para que un club se mantenga y suscita un poquito, hay que trabajar muy bien la cantera, que luego esos jugadores al final también se pagan y también se hace caja con la formación. Y no hace falta tampoco tener unas instalaciones como Valdebeba o como el Barça, con incluso el Sevilla, que tiene unas instalaciones también buenísimas. De la cantera, sino que lo que hay que hacer es buenos futbolistas y buenas personas, y al final eso también económicamente se nota en el primer equipo. Aquí sí que se ha trabajado bastante en Zaragoza. Bueno, el año pasado el equipo de Zaragoza de división juvenil fue campeón de España. Está jugando la Young League, fue el mejor equipo juvenil de España. Y sí que se está trabajando también muy bien la cantera, también en casos muchas veces por necesidad. Como ha habido necesidad de trabajar la cantera durante estos años, pues se está trabajando y se está sacando frutos. Y el Zaragoza muchas veces juega con 4, 5, 6 canteranos, ¿eh? Pero que no se deje, que no se trabaje por necesidad, sino que se trabaje de una forma continua. Tú miras la cantidad de ingresos que tiene Madrid y Barça, y ya no te cuento, Sevilla, que es el rey de las ventas, la cantidad de cajas que se hacen con estos jugadores. Porque realmente están bien formados y los equipos se lo rifan. Entonces, clubes así como Zaragoza, Almería, que están eso entre segunda y primera. Si trabajan bien la cantera, económicamente se puede subsistir. Si no, le ha pasado que algunos que, por desgracia, están a puntito de desaparecer. Yo abro el Twitter y cuando abro el Twitter me sale Almería, para darme de alta, promocionado y tal. O sea, llevan así como un mes
Hay pasta, ¿eh? Se están gastando dinero hasta en las redes sociales para que la gente lo siga, ¿eh? Se nota el dinero. Aquí en Zaragoza les dice a los brothers, hacer retweet, ¿eh? Hacer retweet vosotros. No hay dinero para promocionarlo. Bueno, es lo que hay, pero bueno, Javier, yo creo que fue el último capitán, ¿no? De primera, ¿no? Javier Paredes. Ah, Javier Paredes fue capitán, sí señor, sí. No sé si fue el último o no, pero sí, fue el capitán aquí del Zaragoza. La verdad que sí. Golfista, bueno, también. Muy buen golfista. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Es mejor su padre, ¿eh? Sí, mucho mejor. Carlos Paredes juega francamente bien al golf y además yo he tenido el gusto de compartir el campo no de la Peñaza, sino de la Barganiza en Oviedo con él y con el presidente, y fue una verdadera delicia de campo y de gente. Yo fui ahí a la Barganiza con Javi, estuve jugando Javi Paredes y yo contra su padre y Manolo, un amigo suyo. Nos metieron una paliza que aún me acuerdo. Yo también jugué con Manolo. Manolo es un tío con gafas, encantador, ¿verdad? Sí. Los reyes de la Barganiza, efectivamente. Oye, volvemos cuando queráis, lo que hemos dicho, y hablaremos, ¿por qué no?, hasta de la Barganiza, ¿os parece? Sí. Estupendo. Gracias por haber estado ahí, Antonio, José Miguel, Antonio. Muchísimas gracias por haber estado ahí y volvéis cuando queráis, ¿vale? A ti, Mariano, un placer haber estado ahí con vosotros. Muchas gracias. Y señoras... Muchas gracias y encantado de conocerte, Antonio. Igualmente. Señoras, señores, yo voy a estrenar salida, ¿eh? Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí, gracias por seguirme y aguantarme todos los días, se lo agradezco una barbaridad. Y como dice mi amigo Broti en su programa nuevo, que lleva dos ediciones en Radio Marca precisamente, pero en Radio Marca Gijón, eso es todo, amigos, hasta la siguiente, cuídense, chao. Y en Pozo Blanco, en Córdoba, José Miguel Fernández, que ya ustedes le conocen. Ahí va, tengo que parar aquí, tenemos un problema. Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa.
Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras, con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida?
Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.